En esta ocasión te traemos una entrevista con un talentoso joven venezolano. Él es músico, bailarín y coreógrafo. Se especializa como coach de Color Girl y creador del canal de YouTube Color Girl MG. Con ustedes, Miguel Gutiérrez. What you wanna do, baby? Where you wanna go? I'll take you to the moon, baby. Me formé en la banda General en Jefe Santiago Mariño de la isla de Margarita. Una gran banda, escuela y familia. Ahí desde muy pequeño entré y le agarré amor a este mundo bandístico, a sus métodos, a su estudio. También veía a mi hermana desde pequeño, ella estaba en la banda y verla con su trombón, con sus guantes, su gorro. Y luego entró a la banda y empecé en La Charrasca. Luego pasé por pandereta, platillo, redoblante. Después de eso me fui por el timbal. Luego pasé por el rototó, multitenor, fue lo último que toqué en percusión. Y de ahí me lancé para trombón. Aprendí trombón, me gustó muchísimo la clave de fa, me quedé ahí enamorado de la clave de fa y seguí tocando el trombón. Desde muy pequeño le tomé amor a la danza, al baile, también obviamente a la música. Y mis primeros pasos fueron en la banda. Aprendí a bailar salsa, merengue en la banda. Ya más grande entré a diferentes agrupaciones de danza y bailaba con diferentes cantantes regionales. Aprendí diferentes géneros, estilos. Luego de eso, ya estando en la banda, ya por muchos años, viene el 2012 y tuvimos que irnos al Suramericano en Brasil, a Atibaia, con la banda Santiago. Una gran experiencia y acá arranca todo del Color Guard en mí. El director Oscar González, el subdirector Geoffrey Centeno y la instructora Jackie González, a los cuales aprecio mucho y agradezco muchas enseñanzas, me mandan a ver unos cursos de Color Guard y vimos qué buen elemento esto de las banderas, este gran colorido, hay que ponerlo en práctica. Y es donde decidimos hacer un cambio. Llegamos a Venezuela, empezamos a hacer ese cambio radical y me mandaron a ver unos talleres en Colombia con unos amigos de gran banda de Medellín. También con los amigos de la Drum Corps Fama de Atibaia, una excelente banda. Luego me empiezo ya obviamente yo a instruir por mi parte también, ver muchos videos en YouTube. Eso me ayudó muchísimo. Muchos tutoriales en línea me ayudaron muchísimo a desarrollar un poco más el conocimiento del color, a expandirlo, a entenderlo, de qué trataba. No es solamente llevar una bandera y ya, es más allá. Y pude entenderlo, me gustó y decidí impartirlo. Mi carta de presentación ante mi banda actual creo que fue mi trabajo, mi personalidad, lo que ellos vieron en mí que puedo lograr hacer y también lo que hice en mi banda anterior y la disciplina totalmente. Me vengo a México por grandes oportunidades como de trabajo, de estudio y una gran oportunidad de vida. También venía con la mente de que, oye, voy a conocer el mundo bandístico de México, uno de los mejores mundos bandísticos, y conocer a una banda la cual admiré desde cierta edad más pequeño, y es Delfines Marching Band. Todo, admiré esta banda por el gran trabajo. Fue un día de mucho aprendizaje. Un día muy emocionante, con mucha nostalgia por recordar esos momentos en banda allá en Venezuela, de estar en un país que me abrió las puertas, en una gran familia como es la banda Delfines Marching Band, que me recibió con los brazos abiertos, confió en mí y en mi talento y me dio la oportunidad de estar al frente de ellos, a una banda la cual admiré desde cierta edad más pequeño. Cuento una anécdota de esto, es que ese día que salgo con ellos como Drum Major en un encuentro de banda en Jalapa, Veracruz, yo no sabía nada. Yo llego a la sede de ellos, estaban ya afinando, todos ya formados,
Yo solamente iba con ellos a acompañarlos al desfile. Su director, el maestro Jesús Mendoza, también los maestros Delfino, Agustín, Yowali, Armando, grandes maestros y grandes amigos. Me dicen, yo llego al espacio de su sede y me entregan un uniforme y un bastón y me dicen, queremos que dirija la banda, sal con nosotros. Y yo así como que, wow, ok, genial. Me emocioné muchísimo de ser el primer venezolano en salir con una banda mexicana y de Drum Major y de una banda a la cual has admirado muchísimo. Me cambié, pero de volada tomé el bastón y fue una gran experiencia estar al frente de ellos, la vibra de las personas en el desfile, toda su directiva conmigo fue muy amable, muy cariñosa, muy familia. También muy, pero muy feliz por el apoyo que me daban desde Venezuela, de distintos estados, personas que ni conocía, pero sabían que eran talento de banda. Y de verdad se sentía muy genial ese contacto con ellos en el momento. Y ese cariño que me hacían llegar así, estuviesen tan lejos, lo sentía todos tan cerca. Y decía en mi mente lo que tenía era, nada, hay que hacerlo lo mejor posible y dejar en alto el talento que viene de Venezuela. Y que estamos o llegamos a una tierra nueva para ayudar, apoyar y crecer junto con ellos y aprender también, porque siempre aprendemos de todo. Realizo mi canal de YouTube para ayudar a más artistas del Color Guard en América Latina, porque hay muchos que no tienen tal vez el cómo aprender o tener cómo traer a profesores de distintas partes para que te enseñen, también para que pudiera ser más entendible, porque sabemos que todos los canales de Color Guard están en el idioma inglés. Y quería hacer algo en español, que pudieran entenderlo, saber de qué estamos hablando, de qué se trata esto, y poderles llegar a todos en sus hogares, las técnicas, la historia del Color Guard, y que se pudieran sentir bien al buscar. A mí me tocaba verme todos los videos en audio en inglés, y a veces ni entendía lo que decían, tenía que buscar traductores, o simplemente por la acción que están haciendo, interpretar lo que querían hacer y yo entenderlos. Siempre he ido también por la idea de que los Color Guard de cada país deben mantener su esencia, su cultura, pero claro, a base de las técnicas. El objetivo de mi canal es ese, ayudar a más artistas del Color Guard de América Latina. Lo poco que sé, quiero transmitirlo, dárselo a ustedes para que aprendan mucho más del Color Guard. El feedback ha sido buenísimo, me llegan mensajes de artistas del Color Guard desde Guatemala, Uruguay, México, Venezuela, Colombia, Brasil, Panamá. He recibido muchos mensajes agradeciendo por el canal, que qué bueno que es en español, es lo que más me dicen. Tengo una dinámica que es que mandan su pregunta y yo a su pregunta hago un video referente a todo lo que conlleve su pregunta. Entonces ha sido buenísimo desde la aceptación. De verdad me siento muy feliz con lo que se ha logrado en Color Guard MG y espero que siga así, siga creciendo porque el enfoque de Color Guard MG es ayudar a artistas del Color Guard en Latinoamérica. Este mensaje lo quiero empezar felicitando a todas las bandas venezolanas por el gran esfuerzo que hacen. Ya la situación del país la sabemos y es un gran esfuerzo lo que hacen para mantener a las bandas fuertes y siempre dando alegría al público venezolano. A pesar de las situaciones que viven, siempre hay que buscar métodos o vías alternas para siempre salir adelante. Quiero también decirles a todos los chicos de bandas que sí se pueden lograr los sueños, sí se pueden lograr las cosas que se proponen, siempre y cuando tengan disciplina, enfoque, mucho enfoque para lograr todos sus objetivos. A veces cuando entramos a una banda nos dicen qué haces ahí o
Eso no te va a ayudar de nada, no vas a salir adelante con eso, no te pagan, es lo que más te dicen, pero no saben lo enriquecedor que puede ser estar en una banda, las enseñanzas que puedes obtener en una banda de marcha y lo lejos que se puede llegar. Yo me siento muy orgulloso de haber sido un bandista venezolano, de haber estado en las filas de una banda venezolana. Fue una gran escuela y orgulloso de ser ahora un bandista mexicano. Invito a todos los bandistas venezolanos a seguir evolucionando en las ramas que imparten, a seguir creciendo y ser cada día mejores. Mucho éxito, sigan adelante como van. Los aprecio y espero pronto estar por allá con ustedes, compartirle todo lo que sé. Cualquier cosa siempre estaré para ayudarlos. Sigue a Miguel Gutiérrez en sus redes sociales y suscríbete a su canal. Somos Bandas de Venezuela. Talento con calidad de exportación. Gracias por seguirnos. Hasta pronto.